Pues seguimos con esta final del lower bracket para decidir cuál de los dos equipos pasa a la final de la mañana. Si Rick da la sorpresa o si por lo contrario tenemos un guild que de momento ya ha ganado el primer mapa y apunta maneras para eh, pues hacer la reedición de la final que ya tuvimos en la última Game Changers entre eh, tanto guild como G2. Eh, de momento, vamos aún por el segundo mapa, no nos adelantemos. Eh, Básicamente hemos visto cómo Gil se hacía fuerte en el ataque, en el segundo bando, en el último fractur, quedaban 13-9 finalmente y ahora van a volver a empezar desde el ataque, precisamente su bando fuerte en el Haven. ¿Tú qué crees, eh, Blaze? ¿Cómo crees que va a quedar esta serie? Predicciones, por favor. Yo creo que va a ser un 2-0, la verdad. Yo creo que... Si había algún mundo en el que Riggs ganaba, era sin duda si ganaban este mapa de Fracture, que es uno de sus mapas también bastante buenos. Que a pesar de que solo hayan jugado 5 desde el principio de año, pues tienen ese 100% de win rate, así que era un mapa que, que ellas tenían bastante confianza. Pero eh, de cara a poder llegar al decider en el cual yeah. en ese mapa de icebox como ya te he comentado, ahí ya sí que podrían llevarse la serie. En el momento que pierdes Fracture, eh, está la cosa bastante, bastante complicada. Sí que es cierto que ambas, eh, ambos equipos lo han jugado bastante, bastante poquito. Siete veces para Rix y ocho veces para, para Gildex. Pero aún así, por la experiencia que tiene Gildex, por todo. Por todos los resultados que han ido teniendo, ha puesto en este mapa de Haven por Guild Claro, claramente a priori son las que deberían ganar, más por lo que también estaba comentando, de que están empezando ahora desde su bando fuerte, que es precisamente Rix la que ha escogido empezar en este Jaiven desde la defensa, y esto ahora mismo podría perjudicarlas. no? Evidentemente, cuando la han escogido no sabían aún cuándo iba, es. iba a ser el resultado del Fracture, pensaban que quizá podían hacerse comer con ese primer mapa, finalmente no ha sido así, y ahora el piqueo que quizá juegue en su contra. Pues efectivamente, habrá que ver un poquito. También te digo, mapa a mapa, todavía pueden sorprender las, eh, las chicas de Riggs, sí. así que veremos si es el caso. Yo A mí me gustaría eh, un comeback de, así de underdog, porque es lo que tú decías, ¿no? Como underdog, y sobre todo ahora que estás en un match point contra las eternas finalistas de estas eh, VCT Game Changers, sí que es cierto que a lo mejor al tener menos presión pueden claro. empezar a rendir algo mejor. Ahora bien, también juega el factor nervios, es decir, estás a un mapa, bueno, a dos mapas de poder llegar a esa gran final que hasta ahora solo te quedabas por esa séptima, octava posición normalmente, así que lógicamente ya han hecho un improve bastante bastante notorio en este en esta edición de la Game Changers, pero podrían intentar incluso llegar a esa final, veremos. Claro, es que una de las condiciones quizá para que pudieran darle la vuelta a esta serie, a mí me parecería que sería la condición del coach, ¿no? Porque tenemos una situación en el que en el conjunto de Riggs claro. eh, no es que esté jugando sin coach, porque si te fijas el coach no aparece en ninguna parte, esto ya sé que tú lo sabes, pero te lo digo también para la gente, el coach no aparece <laughs> sí. en ninguna parte, pero es que están jugando, por lo que vimos en las pausas tácticas en los últimos enfrentamientos, con Yuppie como coach. ex exjugadora de Riggs, ahora está haciendo el papel de coach, pero estamos hablando de una jugadora que como... A mí, hasta donde yo sé, no tiene tanta experiencia como coach, está ahora probando. De hecho, sí, como me comentaba el otro día hablando con ella, que no sabían si iban a continuar con ella o, o si no, con Chupi, Así que están probando, ¿no? Es una situación un poco que no sabemos lo que puede salir de esta relación y hasta qué punto lo podrá hacer bien Chupi con esa falta de experiencia a la hora de animar a sus jugadoras. Pues efectivamente, lógicamente, del juego que sabrá mucho, porque anteriormente era jugadora, sí. como tú comentabas, que se quedó en inactivo, pero. Eh, claro, hay muchos otros temas en cuanto a poder cochear un equipo, sí. gestión de grupo, etcétera, 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 etcétera. Pues que a lo mejor eh, puede, puede faltar o no, depende, porque a futuro a lo mejor puede eh, ganar esas fatetas. De momento, ¿qué vamos a ver? Esta selección de agentes. ¿Alguna sorpresa de momento, Emma? De momento, a ver, estamos viendo doble iniciador. En el lado de Riggs con ese bridge juegan Riggs en todas las composiciones están jugando eh, tanto Jet como Chamber, lo mantienen en todos los mapas y sin embargo Oiku, que no termina, pese a ser el, su agente habitual, no termina de destacar, ¿eh? como mínimo en el fractur se la ha echado un poquito, un poquito de menos, hacía bien en algunas rondas, pero se la, se la echaba de menos de todas formas. Por ahí todo bien, y en el bando contrario también eh, doble iniciador, pero en este caso eh, sí que se mantiene el bridge, pero tenemos eh, Sky. Así que bueno, un poquito distinto dentro de lo que cabe, pero en general dos composiciones relativamente similares. Eso sí, se echará de menos esta vez al Chamber en el caso de Guild y no sé si es lo que venían usando. Déjame, déjame repasar. Eh, por parte de Guild, eh, lo tengo aquí mismo, así que te puedo decir, eh, 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 en Haven no jugaban Chamber. O sea, jugaban vale. Omen, sí, doble sí. iniciador con Sky y con, con Bridge, y... Pues ambas están manteniendo las composiciones que venían utilizando. Sí. Así que a priori, pues más motivos, ¿no? Para seguir confiando en esos números que nos están diciendo que a priori en el primer bando Gil debería sacar muchísima ventaja. En el caso de, de no ser así, se abren las posibilidades para Riggs. Incluso, si poned que veis en el marcador 6-6, eso no quiere decir que están igualadas. Eso probablemente quiere decir que hay problemas para Guild. Así que, cuidado, <laughs> sí, vamos sí, sí. A, Bueno, tendremos que ver los resultados del primer bando para saber qué es lo que puede pasar a partir de ahí. Y... Efectivamente, también tenemos un poquito las miras, bueno, la vista puesta también. Como tú comentabas, ¿no? En la centinela Turga, que siempre juega Chamber, desde que empezó el año, 18 partidas de Chamber que lleva, no ha, no ha flexionado nada más. Y también Patch, que, que bueno, prácticamente lo mismo, pero con Jet. Es decir, son dos jugadoras que se mantienen estáticas en esos picks. Eh, y de momento, Pat sí que la vemos brillar bastante, sobre todo en cuanto a estadísticas, pero también lo hemos visto en el mapa anterior, que se desenvolvía bastante bien. Pero comentabas, ¿no? Un poquito que eh, ya no solo por, eh, por parte de, de Riggs, sino por parte de ambos uh -huh. equipos, que realmente no estaba destacando ninguna de las dos jugadoras con Chamber, ¿no? Como mínimo, de momento ha sido así y me extrañaba quizá en el, en el Fracture. Pero de todas maneras, bueno, también hay que darles un poquito más de tiempo. Ya lo sabemos que son equipos que están en plena evolución y de momento pues, van a seguir evolucionando, van a seguir aprendiendo sí. en este mapa de Haven que ya <laughs> empieza con la ronda de pistolas. Pues efectivamente, va a dar comienzo ya esta, mapa de... Bueno, perdón, esta ronda de pistolas en el mapa de mapa Haven. De no de pistolas. <laughs> Ronda de Haven. <laughs> <laughs> eh, bueno, de momento se mantienen en estándar, vigilando que no haya ningún agresivo a las jugadoras de guild Y van a hacer un poco de tanteo, ¿no? De intentar conseguir ese orbe para Cinnamon, que pueda ir eh, buscando las lechuguitas a largo plazo. Y se reúnen con el resto de sus compañeras para efectivamente, al final, después de haber lanzado sus tiritos en el site C, pues hacer la entrada probablemente en split hacia el site de A, donde ya las esperan dos jugadoras. Pues efectivamente, me gusta mucho el detalle, ¿no? De recopilar el orden C, hacer un poquito de presión, pero finalmente que van a asediar esta zona de A, donde de momento tenemos a la centinela turca holdeando. Va a acabar consiguiendo este primer frag Smurfet. Una más para la duelista del conjunto de Guild, poniendo este 3 para 5, favorable, lógicamente a este bando atacante, así que va a llegar el plante y el it que lo tienen muy pero que muy complicado. Más teniendo en cuenta que no hay ninguna agresiva desde la defensa, que todas aparecen desde la zona de CT y eso va a complicar un poquito las cosas, más teniendo en cuenta que bueno la paranoia es efectiva, vamos a ver. Vamos a ver, de momento no hay muchísimo que ver porque estaban todos completamente cegados y es una triple en el cómputo global de kills a favor del conjunto de guild. Por lo tanto, 1 a 0 no hay ningún tipo de sorpresa. Y es que en el momento que entra Smurfett y te hace una doble, pues ya poquito más de cara al retake en el 6 más complicado. Claro, es también un poquito lo que sucede, no solo por el caso de Smurfett, que también lo ha hecho de las mil maravillas, haciéndose la doble, también con el apoyo eh, por parte de Cinnamon, de su compañera. Eh, pues que también hemos visto una situación en la que la defensa estaba siendo muy, muy pasiva. ¿no? Había prácticamente búsqueda de información, eso ha obligado a que las rotaciones llegaran un poquito más tarde, ¿no? que eh, no pudieran terminar de aprovechar el timing y permitían que las jugadoras de Guild se posicionaran cómodamente en el site. Finalmente, pasemos a la próxima ronda y ahora anti-eco por parte de las jugadoras de Guild, que a todas luces debería ser una ronda transitoria para ellas, teniendo en cuenta que al frente solo tienen 5 Classics. Efectivamente, de hecho están estaqueando en este site de C pero una vez más que van a repetir un poquito este patrón de recopilar ese orbe de la en sí. la zona de C poquito a poco que va teniendo esa ligera ventaja en este caso es que si no me equivoco o oh, no sé si es ella la que lo farmeaba o era Victoria era pero... eh, Cinnamon la que estaba farmeando ah vale sí no bueno ni uno ni otro <laughs> <muy grave. ríe> De momento, cuidado que, que se incorporan hacia este site de B. Llegan los humos, lógicamente, para tapar ambos links. La frase que también va a ser positiva, pero cuidado porque van a acabar rotando hacia el site de A. O al menos, eso es limpiar esta zona de link de A. Y llega desde la espalda sí. la centinela turca para intentar poner eh, cabecitas. Va a llegar la falla, pero antes de que llegase Roxy, que acaba con ella, es una doble. Bien. Le ayuda a la torreta. Una triple ya vigente para Roxy. Y finalmente, muy quien, muy el 1 para 5. No va a poder hacer nada lo va a acabar teniendo cerrando Ania 2 a 0 al O sea, tú ponte, tú ponte, vale, ejercicio de imaginación, gente, en el chat también. Poneos vale. que estáis pues, jugando sí. en el equipo de Rix. Poneos con que habéis perdido vale. un mapa con el que contabais con ganar. Poneos también con que empezáis Pero en bien. el bando en que os deberían saber peor las cosas. Y también hay que ponerse sí. en el caso de que, pues bueno, llevan dos rondas que te están masacrando. ¿Cómo de fuerte tiene que ser el mental de las jugadoras para renacer a partir de aquí? Pues bueno, es una prueba que al final pues todas las jugadoras profesionales tienen que pasar por ello, pero igualmente en el momento que Rix empieza en cadena rondas, doble aplauso porque recuperarse de esta situación no es fácil. Pues efectivamente, ¿eh? sí, sí, es, es una tesitura bastante complicada. De hecho, hablábamos, ¿no? Cuanto más se vaya alargando el partido, puede empezar a darse un poquito ese cansancio, ¿no? Ya que había jugado una serie contra G2 previamente. Así que veremos si eso puede ser un factor clave. De momento que llega la paranoia donde Cirobón va a poner la primera y Reina que también hace lo propio acaba Smurfed con la vida de Cie mientras se incorporaba a este 6 de Charlie. Se revolvía rain antes de caer, pero de momento se quedan en un 2 para 2 y cuidado porque era la ronda de armas Tier 1 para Riggs. Y esto que puede ser la bonus en el chat patch que ya cuenta. Con toda la zona trasera. Y no creo que se lo esperen. No. Sigue teniendo el dash. Así que puede sorprender en cualquier momento. La jugadora británica del conjunto de Riggs. Veremos si lo consigue. Llega la falla. Que finalmente va a acabar siendo esquivada. Pero ahí está. Pats. que pone la Qué primera buena. situación de uno para dos para Cinnamon. Que recupere hasta Phantom. Va a seguir rotando con Spike en mano. Ha sido buenísima, Pats. aguantando la situación. Eh, sin dejarse ver. Para controlar bien el factor sorpresa. También para, para poner mucho más nerviosas a las jugadoras de Guild. En el 2 para 2. Finalmente ha aparecido con. Con el timing perfectamente acertado, ponía la baja y eso sí, permitía la rotación de eh, Cinnamon, que ha podido plantar de todas formas y ahora va a poder reposicionarse. Igualmente, es posible que se imaginen dónde puede estar, dando o en corta o en larga, ¿no? Hay muchas más opciones. Pues sí, hay mucho más y el timing de momento que va a favorecer a Cinnamon es un uno para uno, mano a mano y vaya flick que le acaba de meter para acabar con la vida de Patch, la británica. Que va a besar a Lona 3 a 0 en el marcador, bonus round marcada para el conjunto de Muy game. bueno el timón de Cinnamon. El, el timing de Cinnamon que. que <laughs> el timón. Exacto, el timón que capitaneaba Cinnamon en este barco en la última cruzada, porque desde <laughs> luego o sea, ha aparecido justo en el momento en que las jugadoras, tanto King como Patch, tenían que mirar para todos lados, momento preciso de la entrada al site, en el que sabían que Cinnamon podía estar en cualquier esquina y tenían que barrer toda la zona. Sí, ha aprovechado la situación, ha puesto las dos bajas, facilito para Cinnamon. Que se pone ya eh, dándole la victoria a su equipo en una situación en la que, claro, eh, estaban peleando con la bonus. Se complica. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Situación bastante complicada. Es que encima era un 2 para 1. Eh. O sea, muy bien jugado por parte de la iniciadora. Y de momento, ronda económica en la cual Smurfet se encuentra en esta zona superior. Venimos para poder parar algún tipo. ¡Oye, uy, oye, uy, uy, Se le complicaba un poquito. Llega el dash para poder. Reposicionarse, me da que está mirando el mapa y eso me pasa a mí en todas las rankings Va a llegar también esa baliza spoteando a Cinnamon tres veces. Pero es un 5 para tres complicado para el conjunto defensor. Llega la paranoia, Madre pero Rossi que les espera con los bueno. brazos abiertos. Ya es una doble para la centinela. Y Patch, que poquito más va a poder hacer con una sheriff. Claro. Bueno, es que, claro, es complicado, ¿no? También resarcirse de esa situación sí. que perdían en la ronda anterior. El 2 para uno. Eh, bueno, de todas maneras. También lo han hecho muy bien en la entrada, así que es cierto que ahora pues eh, era relativamente previsible que ganara Guild en esta ronda con la superioridad de armas y ahora ni siquiera consigue hacer una sola baja. patch que cae al suelo a manos de Roxy, 3K para ella y flores para el conjunto de Guild que, que bueno uh, ya tiene también el ciclo de ultimates. Bueno, iba a decir a su favor, pero no del todo a su favor. Está bastante equilibrada la cosa. Ahora mismo, de hecho, diría que un poquito mejor para Reis, porque aunque aún no hayan conseguido todas las definitivas, van a llegar con un timing bastante parecido. Sí, 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 sí. De hecho, qué pena porque Patch eh, si llega a poner, o sea, la, la tapa la ha puesto, pero se ha quedado a 5 de vida Roxy, pero llega a conseguir la baja y hubiese estado a un orbe de la denita de, de esa definitiva, así que a la misma que utilice Borrasca y farme el orbe en la zona de banana, podía sacar ya las cuchillitas. De momento que aún así va a ser ronda de armas tiro 1 donde Smurfet ya había divisado la ubicación de Patch, se le había visto el arma y llega también esa precursora para de momento esperar eh, un poquito. De información en esta zona de A, pero fíjate, el mapa que está siendo cerrado por completo por parte de la centinela central. Patch demasiado arriesgada en una situación en la que el Dash tampoco le aseguraba conservar la vida, demasiado adelantada, caía prácticamente encontrándose en un one and andón. No podían apoyarla a sus compañeras, Kim estaba demasiado lejos y ahora tampoco tienen información. De momento tienen que pelear igualmente este 4 para 5. El timing que era perfecto, pero Cinamon si bueno, aún así, que va a sacar la doble. Parando en seco esa agresiva que habían planteado para limpiar la zona de cortadea. Por lo tanto, esto que va a significar esa entrada en A, el plante también. Y de momento, ventaja aplastante para el conjunto de guild en este mapa de Haven. Es un 4 para 2. A retake en el, en el set más complicado de, de hacer un retake. Sí. Así que imagino que querrán intentar rascar algún tipo baja antes de dos salir cuatro, o guardar este para momento, cuatro hay que irse a guardar y más en la situación sí, sí, en la sí, que sí. se estaba viendo Rix que no es aquello que dices «buah, es que estamos están se están decidiendo las cosas por mano a mano súper intensos y muchas rondas ha ganado Guild demasiado sobrado así que necesitan todo el arsenal necesitan guardar estas armas para poder plantear ya algo de cara a las próximas rondas eh, economía delicada para el conjunto de Rix no sé muy bien qué es lo que van a poder comprar ahora tampoco creo que patch es posible que tenga las cuchillas ya pues veremos si la tiene. Pues veremos si la tiene. Pues veremos. <laughs> la Lolices, hay que practicarla nah, Están pero acostumbrados ya. Bien. Sí, sí, bien. sí. <laughs> están acostumbrados, ya lo dice, ya no se la traga. Pero bueno, 5 a 0 a favor del conjunto de guilds. Se está complicando un poquito también la retransmisión. Eh, pero bueno, a nosotros es lo que nos llega. ¿eh? No, eh La culpa no, las, no nos la ha a LVP, por favor. Efectivamente. Pero aparte culpa... se está complicando. La, cu la culpa a Uri, siempre. Frente Eso, a la duda, Siempre a URI, lógicamente. Si ponéis, si ponéis exclamación culpa en el chat, eh, os sale que la culpa la tiene URI. Eh, nada. Efectivamente. Sobre todo en pausas, esto, pero claro. bueno. Esto también. Esto también, no, siempre la tiene URI. Eh... <risa> <risa> Pobrecito. Al final me siento mal. Timeout de Riggs, que evidentemente también con esas dos armitas, esas dos bandas que ha conseguido salvar y no va a tener cuchillas a un patch, pero le queda solo un orbe, así que eh, pueden planear las cosas de tal manera que aún pueda ser salvada. esta próxima ronda, pese a las dificultades para hacer la compra completo. Aquí veíamos la repetición, entrada da, de entrada da, 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 de Cinnamon en el site, ¿eh? y Y finalmente, pues es que lo que estábamos viendo, completa limpieza por parte del conjunto de Rix, que además también va a contar con cuchillas y con bloqueo por el parte de Roxy. Yep. Pues efectivamente, de momento que sí que va a ser ronda de dar más tier 1 y tienen bastantes definitivas. Como tú bien decías, van a llegar más o menos a la par en ese, en ese ciclo de definitivas. Pero la parte negativa es que tanto Patch como Sia van a contar con ese chaleco mediano que va a ser. Se les va a complicar un poquito, yo creo. Así que van a tener que estar muy atentas y ganar esos duelos de buenas a primeras. Porque si no, sí que es cierto que. Eh, tiene esa pequeña desventaja Llegaba a la falla Van a acabar con esa torreta de Roxy Muy bien adaptada eh, Esa adaptación Para acabar con la estándar De la centinela rival Y de momento que vuelven A recuperar el servidor de Raveri Posición Oye, muy adelantada Por parte de Oiku Que se vuelve para atrás temerosa No estaba tan valiente eh, Y no quería jugársela tanto De momento Se mantiene a la espera en puertas para tratar de identificar, pero el lobito que va a recorrer toda la zona de medio para asegurarse que está todo limpio, que pueden pasar, que está atendida la alfombra roja. Uh, pues sí, va a llegar el flash de la apertura por parte de Oiku y va a acabar con la vida de Siramon, una de las MVPs en este mapa de Haven. Así que cuentan con esa ligera ventaja numérica. Van a acabar entrando hacia este 6 de Bravo, donde vuelve a piquear y la centinela turca, que está modo diablo eléctrica en esta ronda, sacando la doble. Y cuentan también con esa réplica para acabar con, con el bloqueo, hacer un poquito más de tiempo y el Rolling Thunder, que sigue vigente, Emma. Efectivamente, de momento, hoy con uno parado de dar aguijonazos, veremos hasta qué punto las jugadoras de Gil pueden resaltarse en este 3. No, no pueden. No. <laughs> Encima, Rolling Thunder está muy complicado. Está muy complicado, Patch que va a poner esta baja sobre victoria, se queda Anya en el 1 para 4 completamente estuneada ya que la falla, no hacían a su nombre, llega el chota, lo acaba esquivando, va a poner la primera cabecita, no, se le complica 17 puntitos de vida finalmente Patch que va a firmar una triple para poder sacar. El 1 a 5 del marcador despierta al conjunto de Riggs. De todas maneras, evidencia el respeto que está acumulando Riggs por el conjunto de Gil, porque lanzar el Rolling Thunder en el 4 para 2 para tratar de asegurar la ronda, desde sí. luego ese símbolo de respeto frente a las jugadoras de Gil que sabían que podían eh, darle la vuelta, inclusive con tanta diferencia numérica. Ahora, igual, de todas maneras, no han utilizado las cuchillas ni la ulti de Reina. Eh, por parte del Omen de las jugadoras de Riggs Así que van a tener también igualmente varia, varias eh, sorpresillas en el Arsenal Efectivamente, de momento que pintaban pajaritos en el aire en esta zona de Banana Lo esquiva Patch y va a utilizar esa borrasca para poder escapar sin ningún tipo de problema El dash por lo tanto que sigue vigente Y la réplica que va a ser positiva para limpiar esta zona Pero se viene de un momento a otro ese split hacia la zona de A ese precursor que va a dar algo de información y poquito a poco que están preparando esta entrada. Patch desde Lofango, el que va a intentar sorprender. Y Smurfett, que de momento va a intentar limpiarlo. Llega esa paranoia que impacta rápidamente. ¡Oh! ¡Oh, por ¡Oh, él oh, la oh, primera, oh! pero era un lazy pick. Finalmente, Siromo que va a acabar cayendo también a manos de Patch. Victoria que finalmente hace el refrán en la apertura. Se queda muy poquito de vida, ¡Wow! pero hoy que va a prevalecer. Se quedan en un 3 para uno Desastre en este execute directo hacia el 6 de B. Pero todavía lo puede intentar salvar Roxy. Veremos si lo consigue. No. Hoy va a decir que no. Triple kill para la centinela. Y ya esa segunda eh, vigente a favor del conjunto de Rex. Pues sí, de extremadamente bien jugado por parte de Patch, que sí que aprovechaba esa situación aventajada en la que sobre ella no estaba impactando el Rolling Thunder. Sí sobre, si no me equivoco, sí que impactaba sobre las dos compañeras que se encontraban en la parte posterior del side. Pero como estaba Patch muy atenta para poner las dos primeras bajas, pues no han podido terminar de sacar provecho al Rolling Thunder las jugadoras de Guild, que finalmente. Se quedaban sin prácticamente poder entrar al site. Eh, muy buena defensa, pero eso sí, patrocinada por ese, ese quizá no sé, error de cálculo en el Rolling Thunder. Eh, que permitía que Pat se marcara la jugada. Sí, aún así sí que tenía un poquito esa ventaja. Lógicamente, en esos rangos tan cerrados no afecta tanto, pero estaba bajo los efectos de la. De, de la paranoia, ¿no? Bueno, cuidado porque Sia acaba con Roxy, así que antes la falla para romper la torreta y ahora la furia el cazador. Se están poniendo serias las chavalas de Riggs, adaptándose muy bien a, a la estándar del conjunto sí. atacante. Pero que te decía, ¿no? Llegaba la paranoia y de momento que, que la limpiaban, pero mal, porque luego realmente acaban cayendo. Efectivamente, él no ha acertado ahí las balitas. Se pone 2-5 en el marcador. De nuevo, problemitas en la señal. Enseguida tendremos imagen de nuevo. Y de momento estamos viendo cómo ya se enfrentan al retake las jugadoras de Guilt. Al retake en ese 2 para 3 va a llegar la falla para apoyar este piqueo completamente estuneada de Victoria, que va a acabar con la vida de Paz. Se queda en un 2 para 2. Cuidado porque va a acabar cayendo. Ania Victoria, que de momento acaba con la vida de Kim, es un uno para uno, saca la clásica, el clasiqueo que te veo finalmente. Ahí está, en segunda instancia, acaba con Sia, sí la francesa que cae, y se quedan con esta tercera rondita que suma el conjunto de Riggs. Tremendamente agresiva ahí, Victoria, podría haberle estado esperando sí, sí. Sí, en cualquier punto, pero ha tenido, diría, incluso un poco de suerte. No, bueno, igual es que se me estaba escapando algo de información, ¿eh? también puede ser, a veces pasa. Pero igualmente se plantaba encima de la caja con el TP, a todas luces, bueno, la rival la podía ver en el mano a mano, pero justamente estaba dentro del humo, eh, tratando de defusar hasta la mitad, quizá incluso, y finalmente ha conseguido hacerse el 3K y la victoria para su equipo, la jugadora de Guild. Pues, efectivamente, y fíjate... Raír en este caso que va a pushear hacia la zona de lobby. Esto que lo llevan haciendo todas las rondas, utilizando ese pajarito de Sky para limpiar la zona de QB. Por si acaso hay alguna ronda en la que pushean uh -huh. esta vez el pajarito que pillaba, por lo tanto, eso provocaba también ser limpiada por parte del recurso. Tiene que retroceder Reina y se mantiene, eso sí, Oiku, muy agresiva con ese tour de force tratando de encontrar la baja. Y ¡ja! Me ha visto la cabecita. Uf, le veía la cabecita, pero finalmente que no impactaba. La bala, así que van a tener que retroceder y de momento pues este intercambio que ha sido un poquito favorecedor ¿no? hacia el conjunto de Gil, el cual de sí. momento va a empezar a rotar hacia el 6 de A, tras haber presionado bastante el 6 de C, por lo tanto las rotaciones que llegarán un poquito más tarde. Bueno, de todas maneras, claro, en el momento que ataquen el site de A, pues las jugadoras del 6 de C a lo mejor no la tienen todas consigo para hacer la rotación en, el primer, en los primeros segundos, aún así vemos como hoy cuya está llegando, se mantiene reina en C, eso podría condicionar la victoria. Podría condicionarla de momento que llega ese calibre 50 en el pechito de Smurfette Page Que pone la primera, la segunda también que ya es vigente Y quien que finalmente va a acabar con la vida de Cinnamon Llegase esa réplica para contestar con la suya propia En este caso... De Bridge, pero Victoria en la apertura va a acabar con la MVP de esta ronda. SIA también que hacía lo propio, una doble para SIA y RIX g Lightning que va a poder anotar cuatro rondas seguidas en este bando defensor. Y lo que estaba diciendo precisamente hace unas cuantas rondas, cuando aún no conocíamos la victoria para RIX, doble aplauso para ellas por, por, bueno, por de todas maneras mantener el mental en su sitio, anotar cuatro rondas seguidas e incluso forzar ahora mismo a que Gil a que tenga que poner la pausa táctica para tratar de, de cortar ¿no? este momento que está teniendo el conjunto de Riggs y también idear qué pueden hacer ahora que tienen armas en sus manos. Pues efectivamente, efectivamente es de admirar porque lo, lo comentábamos antes, ¿no? todas, esas, eh, todas esas razones que podrían hacer que ya empezase a caer un poquito en este mapa de Haven una de ellas era, pues, oye, cinco rondas seguidas, pues la verdad que se te puede complicar un poquito el mental, pero ya comentabas, ¿no? El cansancio de, del partido anterior contra G2, eh, en general un cúmulo de, de, de cosas que pueden mermar un poquito la confianza, sí. también el hecho de que el equipo contrario tenga un coach disponible para, claro. eh, para este tipo de situaciones en las cuales sacas el timeout, que sabemos que, como tú bien has dicho, la exjugadora de, eh, activa del conjunto de Riggs está apoyando en ese aspecto, pero... A lo mejor un coach o eh, una coach con más experiencia pues podría aportar más en este tipo de situaciones. Que a lo mejor lo hace maravillosamente, ¿eh? pero nosotros hablamos ahí un poquito claro, lo de, lo sí, que, de lo que podría ser más probable teniendo en cuenta que no conocemos claro, claro. experiencia por parte de su el actual coach del conjunto de Riggs. Eh, ahora mismo, Betch va a contar, eso sí, con una operator que quizá podría encontrar la baja desde la zona de puertas. Uf. Pues esta vez que no va a ser posible, estaba esperando... Victoria aprovechando también ese robotito de Killjoy y cuidado porque ahora sí van a querer adentrarse hacia este SIDB, la baliza que ha sido completamente destrozada, el shotar que también va a ser positivo y llega también esa falla, pero de momento que están vomitando toda la utilidad a vida y por haber la esperan y ahora sí que empiezan a incorporarse. Es por el que de momento se piensa si chequear esa zona acaba de explotar un integrante en la zona de Celi, pero ahí está, Bien. acaba atravesándolo con la falla, acaba con la vida de Kim y de momento que el plante va a ser efectuado en la zona de B donde hoy no, porque puede hacer de la suya, se incorporan rápidamente, no lo habían chequeado, pero acaba wifiando, sí o que tiene que retroceder cuatro para cinco ventajoso a favor del conjunto de Guild, no estaba chequeando, no estaban atentas, y Patch no. y la centinela turca que va a poner una doble, triple para ella, se queda solita, en este caso Anias, situación de Clash, veremos si lo acaba sacando adelante, 30 puntitos de vida, prueba suerte, tiene que sacar la Clash el clic derecho que es bueno, pero Raina finalmente, tras defusar la Spec, acaba con ella y consigue anotar el 5 a 5 en el marcador. Madre mía, Guild, cómo se ha dejado atrapar, eh? porque en la zona de A-Link, e sí, sí. es decir, en un primer momento, a mí me parece normalmente maravilloso que un equipo, después de hacer el plan de en B, se lance a dominar alguna de las zonas, no porque eso facilita que no puedan hacerte una pinza dentro del site de B y que no te acerquen por todos lados y pueda te condicionar un poco tu victoria. Pero es que en lugar de quedarse en el site de B, se quedaban completamente a Atrapadas en esta zona de Inlink sin tratar de comer hacia donde estaba Oiku, que precisamente cuando han llegado sus compañeras por el otro lado, por la zona de medio, ha podido tanto ellas como Oiku hacer la pinza pues bueno, en la zona de Inlink. Y les ha salido de las mil maravillas, así que ahora 5 a 5 en el marcador, partido que sigue ajustado para los dos equipos. Muy pero que muy ajustado. De hecho, va a llegar ese Rolling Thunder. Pero había impactado, si no me equivoco, también sobre Smurfett. Por lo tanto, lo está pasando regular dentro de este set. que va a poner la primera. Así que se incorpora y acaba con la vida de victoria. Y Reina, eh, perdón. Va a acabar también con Smurfett. Va a hacer una limpieza absoluta. La controladora del conjunto de Rix y G Y una vez más se queda ania en el 1 para 4, la iniciadora qué poquito va a poder hacer para sacarlo adelante, ya que la Spike está completamente dropeada, Emma. Ahora no puede hacer mucho. Además, debería guardar armada la economía que tiene actualmente el conjunto de guild sí, Después sí. de perder la ronda anterior, tal y como la han perdido. También tienen que pensar en el futuro. Así que, como mucho. A ver. No sé hasta qué punto debería ir a por la kill, eh. Pero de todas maneras, parece que sí. Arriesgado. Parece que va a buscarla. Arriesgado. Y a no ser que se haga un 4K de locos, esto que sería la sexta ronda consecutiva para el conjunto de Riggs en el bando defensor, va a llegar la falla y de momento divisa un integrante, la falla que de momento va a impactar sobre Ania, se queda 58 puntitos de vida, así que cada vez lo tiene más complicado consigue la primera, la segunda apertura por parte de la centinela turca, no va a poder prevalecer, se lo saca adelante 6 a 5 en el marcador a favor de Rix, que vaya pedazo de comeback se está, se está marcando. Claro, es que hay situaciones, eh, ahora pensando un poquillo no en el caso de Victoria de ir a buscar las que de todas formas, hay situaciones en las que eh, lo puedo entender eh, en unas Situación en la que, vale, ella no tenía mucha economía, pero el rival tampoco tenía muchísima, muchísima, entonces podía tratar de hacer un poquito de daño si sacaba al menos un par de bajas y poner las cosas un poco más difíciles de cara a esta próxima ronda, pero de todas formas me hace dudar bastante. Ha sido realmente. Eh, sí. Ahora, claro, tienen que jugar con dos espectres, una guardian. No, tres espectres y dos guardianes. Las jugadoras de Guild, eso sí, van a contar con las cuchillas también por parte de Smurfette, lo que pasa que al frente también van a tener eh, mucho arsenal. Efectivamente, tienen bastante arsenal por delante, va a llegar también STP, por lo tanto, hoy, pero de momento la lechuguita que le va a acabar espoteando, llega el Rolling Thunder para apoyarle, saca la Classic de momento que sobrevolando los tierros es Murfed que va a poner esta aquí importante, pero sí a que llega con una triple, una 4K su nombre, la iniciadora francesa que saca adelante y firma la séptima ronda al marcador antes del cambio de bando. Y sin ni siquiera tener que hacer uso de esa furia del cazador, eh, se va cómodamente a un Rix que ha encadenado. Siete rondas seguidas en la primera Qué mitad, locura. después de las cinco primeras por parte del conjunto de Guild. Veremos ahora en la ronda de pistolas. Va a ser determinante. Porque estábamos hablando de que precisamente lo decíamos en la previa: que Guild tenía que hacerse fuerte en este primer bando. Si quería cerrar la serie con un 2 a 0. Porque en el segundo bando, a priori, por lo que nos dicen las estadísticas, debería eh, ganar el conjunto de Rix. Pues debería, pero bueno. Pues Cuidado, porque no nos esperábamos que encadenase siete rondas, así que quien todavía puede tener algún tipo de as bajo la manga. Pero lo cierto es que, que uf, mentalmente también esto debe de afectar. ¿eh? Siete rondas seguidas cuando tenías el control absoluto de, del partido en este mapa de Haven. Debe ser duro, pero de momento estáqueando hacia esa este idea. Dada la ventaja que debería tener Riggs en este bando, para mí es esencial que Gil se lleve esta ronda de pistolas, si no, aún podría ganar, eh, desde luego, pero se le podrían complicar mucho las cosas. Veremos. Uf, de momento se le complica al conjunto de Riggs, ya que Pacha acababa cayendo, Smurf que también hace lo propio, acabando con la vida de Sia, reina que cae, madre uh. mía, esto es una auténtica limpieza. Las dos iniciadoras que ponen las últimas bajas, 7 a 6, en el marcador ya vigente, a favor del conjunto de Gil que anota la ronda de pipas. Y ahora intentará hacer lo mismo en esta ronda contra la ECO. Claro, es que también estábamos hablando de un conjunto de guild que... Es posible que la disposición de las jugadoras en esta primera ronda de pistolas tenga un poco de antistrat, de saber que pro probablemente Rex se va a lanzar al site A y por eso es precisamente allí donde pone a su tridente principal el conjunto de guild. Las tres jugadoras más predominantes, son, más predominantes actualmente son Anya, Smurfet y Cinnamon en la mayor parte de mapas. Así que una vez han llegado, han puesto todas las balas haciendo, haciendo honor a su firepower. Pues efectivamente, un fair power descomunal y lo acaban demostrando. Pero de momento que están corriendo y disparando a las mil maravillas. Se spotean al último y brrrr, electrocutado con esta Mage Bank Spectre. 7 a 7 al marcador. Y ahora llega Emma la ronda importante. En la cual llega a esa ronda de armas tiro uno a favor del conjunto de Riggs. Pero como meta la bonus, como han hecho también el bando atacante de Fracture, este mapa que, que se puede complicar en exceso al, a las chavalas de Rix. Efectivamente. Eh, de momento, Kir eh, se, se recupera y se va directamente a esta ronda tan importante que ahora tendrán que ganar. Pero claro. Bueno, cuidado porque Smurfette está solo, claro. Después de lo que ha hecho en las últimas rondas, está solo a un orbe de tener las, cuchill las cuchillas, pese a contar con cierta inferi inferioridad de armas en esta ronda, las cuchillas pueden marcar la diferencia, o no, <laughs> o no, pues no ha he hecho ]lo. nada, o no, pues no. <laughs> la turca que le estaba esperando con los brazos abiertos y finalmente que, que, de poco van a servir esas cuchillitas, así que se quedan en un 4 para 5. muy pacientes. Ahora mismo las integrantes de de Rix holdeando cualquier tipo de, de agresiva y finalmente que acaba siendo positivo. Vamos a ver. De momento se adelantan las jugadoras de Guild por la zona de A. Esto que no sé si me gusta porque solo con una de ellas estarían dominando la zona y la otra podría rotar. Pero de todas formas, ahí que se mantienen, lo que deja solo a otras dos jugadoras en este 4x5 para defender el site de C. Además, temerosas de que les vengan por cualquier lado porque no tienen dominio de mapa. Para mí, esto está perdido. Para Guild. Pues veremos si lo está, porque la falla va a ser bastante, bastante positiva. Apertura y finalmente Patch, que va a acabar con la vida de victoria, se queda solita. Anya consigue la primera, pero el segundo shock decía que va a ser suficiente para poder mandarla para el lobby. Cuatro para dos. Y de momento, como tú bien decías, Rix que lo tiene bastante dominado. Llegan rápidamente las dos últimas integrantes que, lógicamente, van a intentar mermar la economía rival. Sia sí, que puede pillar el timing perfecto. Acaban espotando al primero, va a poder piquear, pero Roxy que acaba con ella. La turga que se va para el lobby. Finalmente, Sia sí, que llega con el timing perfecto. 8 a 7 al marcador. Primera ronda que consigue tras el cambio de bando Rix. Es que no solo una cuestión de que de lo que comentaba antes, ¿no? De que estaban avanzadas en esa zona de A, podían obtener información, pero solo con una de ellas ya podía hacerlo. La otra podía. A rotar. Eh, no es solo una cuestión de eso, sino también que la desventaja numérica en la que se encontraban lo hemos visto cientos de veces y lo hemos dicho cientos de veces. Hay que tratar de arriesgar, hay que tratar de hacer algo que normalmente no harías para tratar de suplir la diferencia numérica y en este caso no lo han hecho. Se han quedado sin control de mapa y con una rotación larguísima para las dos últimas jugadoras. Así que rondita merecida para Rix, que de momento se lleva a la delantera. Pues sí, comienzan con esa ligera ventaja. Pero ahora llega ese choque de tiro, Uno importantísimo, donde Smurfett ya empezaba a asomar el hocico con, con la perito, ¿no? Desde esa zona de corta, ahora desde la zona de banana. Y veremos porque va a llegar también el búho dron para limpiar por completo esa posición. Pero de momento no espoteaban a la duelista. Y esto que puede ser problemas, aún así que van a acabar entrando en este site de C, donde Roxy va a intentar hacer esas labores de Stronghold junto a Victoria, que saca la primera, acabando con la vida de Kip. Pero Roxy, la apertura que va a firmar una doble. Llegaban también esos refracks rápidamente. Y Ania, que se incorpora al set Tenemos, si se lo esperan, de momento que no le están chequeando, llega la baliza. Va a poner otra cabecita, va a poner la Muy segunda. Bien, y esto que va a ser el 8 a 8 tablas en el marcador a favor de Gale. Esta vez sí, esta vez Gil eh, Quizá tampoco me convencía demasiado cómo estaban planteando la situación. Quedaba solo Smurfett vigilando la zona de Largana y llegaba muy tarde a las rotaciones, pero sus compañeras, por suerte, lo han hecho, sobre todo Ania, demasiado bien en el site, eh, parando a las, que, a las jugadoras de Rix que trataban de entrar a través de esa nebulosa y poniendo especialmente Ania esta bajita clave que permitía poner el 2K facilito en última instancia. Eh, pero sí, de, 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 de todas maneras es lo que te digo. Eh, me gustaría que Smurfette fuera más protagonista. Vamos a ver si lo vemos ahora, precisamente desde esta zona de medio. Pues veremos de momento que va a espotear al primero y donde pone el ojo, pone la bala, vuelve a repiquear. Pero Patch, que prevalece en este duelo de homónimos, consiguiendo ese 4 para 4 importante, va a poder coger la, el operator del suelo. Llega también ese Rolling Thunder para dificultar el planter. No sigue sí pone la primera a la alemana que se revuelve y va a sacar la segunda. 4 para 2. Esta ronda económica que se complica ya que Patch. Puede sacar más bajas con la operator. Sigue holdeando esta zona. La frase que va a ser bastante positiva para seguir entrando. Pero tiene las cuchillitas en mano. Cuidado porque la turca puede buscar una cabeza. Cinamon que la acaba limpiando. Doble para Cinamon. Y ahora sí, novena ronda a favor del equipo de Gale. De nuevo, Rix trataba esta fórmula agresiva después del post plan En el momento que plantaban en B y lanzaban de nuevo a esta zona de A-Link. Y desde luego, Roxy se las estaba esperando. Además, quizá ha faltado un poquito más de utilidad, un poco más de micro para poder. Dominar la zona frente a unas jugadoras que, evidentemente, pues, eh, ya se podrán imaginar que tu tendencia es a la agresión y que puedes tratar de comer esa zona. Roxy conseguía fácilmente las dos bajas y eso ya facilitaba el resto de la ronda para el conjunto de Guild, forzando además ahora mismo pues timeout para, para Riggs, para que Yuppie ponga un poquito de orden, calme los ánimos y planee con las jugadoras qué es lo que van a hacer a partir de este punto. Pues efectivamente, llega ese timeout. También te quería comentar que vale es una ronda de armas tier 1 para ambas, pero cuatro definitivas a favor del conjunto de guild. Entonces, esa ventaja de recursos se acentúa bastante a favor sí. del conjunto de guild, como podemos ver ahora en pantalla. De hecho, Victoria, que está a solo tres orbes de la de conseguir la suya, y sigue estando cerquita a las chavales de Riggs, pero podría ser diferencial en este, sí. en este encuentro. De hecho, a la que caiga Kim pueden hacer un retake perfecto con, con el bloqueo de Roxy así que cuidado. efectivamente la cuestión es localizar aquí y tratar de inhabilitarla eh, desde luego el bloqueo eh, la, la, el Rolling Thunder y las lechugas por parte de Cinnamon en el conjunto de Guild deberían deberían como mínimo darles la victoria ahora si hacen el gasto igualmente Rix hace pues no sé la individualidad de su vida eh, pues van a tener problemitas de cara a que no tome Rix la remontada pues sí, de hecho ya lo hacían, ¿no? Demostraban que eran bastante resilientes, como tú pedías, ya que anotaban esas siete rondas seguidas antes del cambio de bando, así que este tipo de situaciones, lógicamente, las pueden sacar adelante. Veremos qué es lo que plantean. De momento, que no van a, con no van a coger ese control de, de la zona de banana. De hecho, cuenta todo el control, los integrantes de Gil, solo con una torreta de Killju. De momento, dominio de esta zona de medio. Las tienen más o menos leídas. No saben cuántas jugadoras pueden tratar de avanzar hacia B, pero como mínimo saben que hay movimiento gracias a ese perro por parte de Cinnamon. Uh, se mantienen las puertas y Uff, consiguiendo la primera baja, volviendo para atrás. Muy bien hecho por su parte. Hoy que como tú bien dices, se acaba esa open kill. Ojo. 5 a 4 en el marcador. En cuanto a jef, es con vida, pero Cinnamon, cuando más lo necesita su equipo, es cuando brilla más. A favor del conjunto de guildes, un 4 para 4, igualdad numérica. Pero se está empezando a colar hacia la zona de C, el pajarito que lo va a acabar spoteando. Y Reina, veremos qué es lo que plantea. Sigue pusheando y acaba prevaleciendo en este duelo contra Smurfet. Llega también ese Rolling Thunder para poder conseguir un poquito más de tiempo. ritay complicado de 3 para 4. Y de momento que va a llegar de manera inminente. La falla que también va a ser positiva. Paz que acaba con la vida de Ciramon. Una doble para Paz que Madre se mía. revuelve en este 6 de Un 4 para 1. Y Anya, una vez más, que decide entrecluchear. En el uno para cuatro o guardar arma. Al ser como respuesta al Rolling Thunder por parte de las jugadoras de Rix tenían cierta ventaja y así las ha aprovechado Patch. Que el momento de eh, liberarse, espera, que igual Ania consigue hacer un poco más de daño que Sania, No, vale, menos mal. Lopatch no. consigue el 3K y lo que decía, ha sacado eh, ventaja de tener su Rolling Thunder como respuesta, tener un poquito de stun aún sobre las jugadoras de guild para poder anotar las dos primeras bajas y en última instancia anotar también la última sobre Anya. De momento eh, se revuelve Riggs y quiere, quiere pelear. Estábamos comentando, C Cinnamon y Anya han, han gastado sus ultimates y han perdido esta última ronda. Ahora, ¿podría...? Hay posibilidades, quizás. A ver, tampoco tanto. Pero sí que es cierto que reina hasta un orbe de su ultimate. Podría tener un poquito de ventaja sí, sí. el conjunto de Riggs de cara a esta ropa. Sí, de hecho cuenta con esa furia el cazador de, de SIA, de la francesa. Así que ya son dos amenazas de cara a poder utilizar ese bloqueo de Roxy, que va a tener que ser muy inteligente para poder sacar el máximo provecho, ¿no? La verdad que situación complicada. Y es por eso que. Mmm, a mí me sorprende ver a Killjoy en un mapa como Haven o Fracture, incluso, donde sabes que vas a tener como mínimo el bridge. Claro. En cualquier caso, uh, supongo que ya es complicado, ¿no? Eh, tratar de eh, cambiar composiciones, llegadas a cierta altura de la competición, que ya son partidos muy importantes los que te estás jugando claro, y, claro. y necesitas usar las micros que habías estado planeando. En cualquier caso, ahora avanza el conjunto de RIX por la zona de A, eh, teledirigidas, a dominar hasta llegar al final, pero... Reina oh, yeah. que viene esperando. Bueno, frac rápido de victoria, bien. <laughs> menos mal, menos mal. Sí, sí. Muy bien, pero el timing que casi acaba sonriéndole a Finamo. A porque estaba colocando los, esos humos, ¿no? Es, esas nebulosas para sus compañeros. Eh, entrando en esta zona. Cuidado desde las alturas, Aria, que va a sacar esta kill importantísima. Acabando con la vida de la centinela turca. Llegaba también ese Shogar que finalmente lo va a poder eh, esquivar. Llega el bloqueo, pero la réplica. Que de momento no la va a destrozar. Va a tener que utilizar también esa definitiva, esa furia del cazador. Pero sorprende desde las alturas Aria sacando una triple. Llega y es una 4K para Anya. 4K para la iniciadora del conjunto. Dégil que va a poder sumar así la, los dobles dígitos a favor del conjunto. Maravilla defensor. el momento de confusión, de más de mayor caos en el que Roxy había plantado ese bloqueo que teníamos así a tratando de destrozarlo. Pues también hemos visto que justo Ania no quería dejar escapar la ocasión, saltaba directa hacia el infierno, hacia los mismísimos infiernos para poder poner eh, las bajas en el momento de, de confusión. Finalmente 3K para la jugadora, no 4K se ha llevado incluso, así que muy bien por Ania, que es lo que venía diciendo. Esta jugadora no para de sorprender en cada nueva serie que juega con su equipo, ¿eh? cada, ofi cada oficial lo está haciendo mejor. Sí, sí, jugadón, jugadón por su parte, pero de hecho también fallo por parte de Kim porque utilizaba la réplica, no destrozaba el bloqueo y eso forzaba a utilizar. Esa definitiva de Soba decía mm, en este caso que estaba en la zona de Ander, así replica. que eso también que la dejaba vendida. Así que sí, salía como abajo a la derecha, lo estaban remarcando. Y de hecho se permanecía con vida. Así que fallo en este caso por parte de Riggs y eso que les cuesta la ronda, lógicamente. Pero ahora que siguen contando con economía para seguir peleándolo, eso sí, Oiku que acaba cayendo en esos primeros tradeos. De momento, posición atrasada en este site de C. No van a tratar de pelear estas puertas dobles, y eso permite que Patch pueda tratar de conseguir la primera baja. Eso sí, van a, de momento, bueno sufren la paranoia, sufren el perro, tienen información, pero de momento las jugadoras de Gil se mantienen en sus puestos, no quieren ser demasiado agresivas. No quieren ser agresivas, bueno. barrar la primera balita, pero la que no falla es Cinnamon y Victoria, que van a poner una cada una. Llega también la paranoia, reap reapertura por parte de Smurfette, que va a acabar con SIA. Finalmente llega Refrack, pero Cinnamon no perdona, no perdona ni una sola bala. 11 a 9 en el marcador, y ahora sí, una vez más, partido ajustadísimo, pero. En, esa, en esos últimos compases Cuando Gil consigue una pequeña ventaja Lo explota al máximo Y tantos si es que solo hemos visto a Rix anotando dos no, eh, rondas Desde el cambio de bando Lo estamos viendo ahora en pantalla Y en cambio, Gil ha sido completamente predominante Precisamente en el bando débil El bando que debería ser el fuerte para el conjunto de Rix Pues nos está demostrando Que las jugadoras de Gil quieren terminar esta serie rapidito Ya se acercan al punto de partido De momento 9-11 eh, en el marcador Y encima, claro, ahora debería ser suya a la victoria al enfrentarse a una bueno a no ser que Patch haga la épica con la Marshall debería ser derrota pues sí estaremos con los ojos puestos en Patch porque sin duda es al que se tiene que poner la capa de heroína llega la paranoia pero de momento que no impacta es una doble a favor del equipo de gila Aún Page eh, Patch perdón que va a poner esa primera bajita no consigue hacer mucho más llega esa baja por parte de Cinnamon también por parte de Roxy y se quedaba sola la centinela turca en el 1 para 4, de momento que puede intentar sacar adelante algún tipo de jugada. Tiene que utilizar el encuentro. Le estaba esperando a victoria. Y ahí están dobles dígitos. Bueno, perdón, match point para el conjunto de Gil con tres ronditas. Difícil ya para Gil salvar esta situación, pero pero no imposible. Ya estamos hablando durante todo este evento de la resiliencia de las jugadoras de Rix. Aquí inevitablemente les eh, era una defensa demasiado férrea estas armas. Encima la marcial de Patch conseguía sacar esa primera baja, pero no conseguía hacer mucho más. que hacerlo directamente. Finalmente no podían luchar las jugadoras de Rix. Ahora sí van a tener esas armas. También van a tener cuchillas para Patch. En el caso de que quiera marcarse la jugada, pero el ciclo de ultimáis en general que va a ser favorable para Guild. Pues se la quiere jugar desde la zona de corta de A. Y veremos porque le estaba esperando su clon. Con esa operator de momento que probaba suerte a través de la porrasca. No conseguía esa primera baja. Pero se están haciendo muy fuertes en la zona central. Pero fíjate el pusheo por parejas. Por parte de las integrantes de Guild que les va a otorgar muchísima información. Y ya comienza a rotar. En este caso, Ania. De momento, rompen el alarm bot. Eh, provocan también que las jugadoras puedan tener un poco más de incertidumbre en el 6 de C, De hecho, obligan a esa rotación por parte de Ania. Y ahora, encima, eh, Cinnamon se lleva la baja. Baja y retroceden, pero no se esperaban esta agresiva por parte de Patch, que va a sacar esta baja sobre Smurfet. Es un 4 para 4. Y ahora sí, esto que va a ser, lógicamente, la entrada hacia el 6 de B, O de momento, que se lo están pensando, van a poder calmar un poquito más la ronda y pensar dónde quieren acabar. De momento saben que la entrada al 6 dc la tienen libre, además está reina una posicionada desde la zona de larga y cuentan también con una desubicación de la defensa que tendrá que jugar el retake. Tendrá que jugar al retail. Llegaban también las lechuguidas por parte de Cinnamon para conseguir esa información. Llega desde la zona trasera y Roxy, que le da mucha información, apertura y acaba con la vida de Kim. Es, es bueno? un 3 para 3, igualdad numérica. Llega ese Rolling Thunder impactando sobre dos jugadoras del conjunto rival, pero aún así, Rix, eh, eh, Patch que pone la primera. Llega también Cinnamon desde la zona de larga. Es un 1 para 1, mano a mano entre Cinnamon y Sia, que de momento retrocede hacia el 6 de Bravo, en el cual empieza a efectuar el Te Veremos cómo lo quieren jugar. Estas jugadoras se uh. incorporan en la zona de dobles puertas. Le está esperando, pero de momento que no se van a ver y van a volver a reencontrarse en unos segundos. De momento me está encantando el movimiento de SIA. Está teniendo mucha game sense a la hora de, de tratar de hacer toda la vuelta. De hecho, se va a encontrar a Cinnamon por Muy la bien. espalda. Ha sido increíble. Bueno, Hoy lo he visto. Le acaba de ver a Cinnamon esta ronda que está prácticamente sentenciado a favor de SIA. La jugadora francesa que lo está haciendo a las mil maravillas utilizando Ay. la precursora, le acaba de ver. Y ahora sí, ambas integrantes que son conocedoras de la posición de la otra. Llega también esa baliza. No sabe que le está pulsando, le <laughs> no está jugando a las mil maravillas. sigue sí, ganando Bravo. tiempo. Acaba con la vida de Cinnamon. Y el primer punto de partido que lo acaba salvando. En este caso, la francesa. Encima, habiendo provocado en primera instancia ese gasto del Rolling Thunder por parte de Dani. Un Rolling Thunder que había sido bastante efectivo, pero igualmente se quedaba el mano a mano. Y sí, a lo que decía, brillante el movimiento que había hecho de volviendo después de plantar hasta el side de C, dando toda la puerta por toda la puerta toda la vuelta por puertas dobles y finalmente encontrándosela por la espalda sí que es cierto que era detectada con el perro pero igualmente el, la, el jugueteo eh, dando vueltas al sai también con el rico impidiendo que pudieran defusarle en la cara ha sido demasiado bueno se merece de momento salvar el punto de partida. Pues efectivamente, cuidado porque Patch, una vez más, jugándolo muy pero que muy agresivo, le estaba holdeando. A Smurfett, que tiene que retroceder y aún así acaba con su vida. Vaya espectáculo por parte de Patch en esta zona de corta. Dos veces que ha acabado con la vida de la duelista. Llega también el precursor por parte de Cinnamon para limpiar esta zona. Va a espotear a dos integrantes del conjunto de Riggs. Pero una vez más, Riggs, muy inteligentemente, consigue la primera baja, pero calma la ronda para poder plantear mejor la cosa. Uh. ¡Ay, no! Madre mía, no han baiteado mucha utilidad. Encima Pat se hace aquí la doble, despeja el site y puede provocar la rotación, pero que <coughs> ni, siquiera, ni siquiera quería Madre rotar mía. Roxy. Oh. Eh, one woman army. Vaya auténtica locura, pero Roxy que se revuelve, saca la primera. Kim que va a acabar con la vida de la centinela alemana. 12 a 11 en el marcador y no sé cómo estará la economía, pero de cara a desbloquear la overtime, me parece que Rick se está teniendo ese ligero snowball o ¿Sí? esas rondas. Eh, de ventaja para poder hacer y eso que lo que decíamos pues en la resiliencia de las chicas de Rix estaban en hace unas rondas estaban en completa desventaja eh, tenían el ciclo de Ultimate en contra aún así eh, especialmente a partir de ese clutch de sí han sabido recuperarse y, y aquí Pacha ha estado Esto sido es criminal, claro, eh. sí, sí, le han asomado unas maneras sí, sí, sí. que que Pacha ha tenido también esa facilidad para poder poner la doble baja y ya decantar completamente la ronda incluso encargándose de Raina en el side, en el side mientras el resto iban a por Roxy bueno, ahora, claro, eh, timeout para tratar de salvar, es, bueno, de, de ganar directamente el partido, de no permitir el overtime y también para planear muy bien qué es lo que pueden hacer ahora mismo con esta poca economía que le resta de cara a esta próxima ronda. Te voy a decir una Dime, cosa. Es que quieras. Van a ir al 6TA, vale. van a plantar, van a estar en superioridad. Roxy va a volver a utilizar en la zona de escaleras el bloqueo. Eh, Kim que no va a poder destrozarlo con la réplica. Iban a ganar la ronda. Veremos. A ver, sería criminal. O sea, dos réplicas Cree, seguidas. Criminal. Eh, vale. cri, cri, criminal. <laughs> Efectivamente, sería un poquito criminal. Pero bueno, veremos. Eh, sí que es cierto que económicamente andan un poquito más Más holgadas las chavalas de Riggs. Y de hecho, a un orbe de la denita, tanto Sia como Kim. Uh -huh. Que es la dupla francesa del conjunto de Riggs para poder obtener sus definitivas. Efectivamente, de momento buscan el dominio de esta zona de larga, se vuelve para atrás Smurfet y ahora van a retraerse hacia el side. Eh, no se sienten seguras, están siendo demasiado agresivas las jugadoras de Riggs en estos ataques al side de A. De momento prefieren, iba a decir, prefieren jugar a lo seguro, pero no. Otra vez Smurfet parece que quiere volver a sacar esa primera bajita con las cuchillas. Se mantiene ahora sí más cerquita de la posibilidad de escape o, como mínimo, contando con el refract de su compañera. Pues ahí está. Y es que. Incluso sin Dash, ¿eh? Estaba intentando jugársela con esas cuchillitas. Así que, bueno, esta jugadora que, que. ha llegado, vamos, con las pilas más que cargadas, ¿eh? Para poder hacer sus plays. A veces se sale, otras veces, que la han podido leer bastante bien las integrantes de Riggs. Pero eso sí, llega ese púo dron hacia el 6 de C y la defensa, que es impoluta. Es buena. Ya que va a haber cuatro integrantes preparadas para poder eh, hacer en las labores de Stronghold. Recuperan y farmear en ese orbe de Ardenita, pero finalmente que rotan hacia este. Oh, o se lo piensa. Pero es que están gastando mucho tiempo y les pueden plantar el bloqueo en la cara. Ese puede ser el problema sí. de cara a esta ronda. Veremos por qué va a llegar el Rolling Thunder y eso que va a ser el pistoletazo de salida. Llega también Patch, pero acaba siendo estuneada Aún así, consigue la primera sobre Cinnamon. Se siguen incorporando hacia este. Es la paranoia que es muy buena. Va a conseguir la primera. Aña, que pone una doble apertura de la alemana, que también va a poner una victoria. Que va a poner la última y efectivamente consigue la victoria a favor del conjunto de Gil en este mapa de Hayden. 2 a 0, y mañana en la gran final que se enfrentarán a G2 gozen Efectivamente, tenemos reedición de la final de la pasada Game Changers. En la última ocasión, recordemos que G2 Gosen había ganado 3 a 1. Veremos hasta qué punto puede repetirse la historia. Yo, como mínimo, espero que Gil venga, venga fuerte. Sí que es cierto que en, este, en esta Game Changers quizá lo hemos visto un poquito fallón, que también lo hemos visto ya enfrentarse a G2 y perdieron. Pero de todas maneras, yo confío en que haya bueno, una no pelea veía. bonita. ¿Qué pasa? Eh, cuando perdieron y tiraron de cc... Bueno... ¡Ah! Ya. Bueno, los, se, se, se complicó, se me, había olvidado ¿no? eso, <laughs> se me había olvidado eso. Locura, ¿eh? Efectivamente. Locura. efectivamente. Eh, yo flipo en De hecho, les penalizaron, <laughs> sí. ¿no? En el veto de mapas de cara a su siguiente enfrentamiento. Pero bueno, ni siquiera eso las ha podido parar. Las eternas finalistas, ¿no? De estas últimas eh, Game Changers... Mm. Que de momento enfrentaba siempre en esa final a Gil y a G2 se va a volver a repetir una vez más G2 desde esa desde ese upper bracket por lo tanto tendrán algún tipo de beneficio de cara al Beto. y bueno lo comentamos antes entre bastidores pero te lanzo la pregunta quién crees que puede ganar esa gran final G2 y me da pena eh porque no voy con G2 no voy con G2 porque, oh. o sea, preferiría que no, ganara, que no ganara G2. Yo estoy, o sea, claro. no me gusta cuando un equipo, que lo estás viendo, que en gran medida, no digo todo todo ello, pero, pero que en gran medida te está ganando muchas veces por fire, por Firepower, no me gusta que ese equipo se mantenga en el, en el liderazgo. Yeah. Me gusta que le lleven bastante la contraria porque eso al final las obliga a darnos mejor valorante. Es simplemente eso. 100%. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y también para que haya, bueno, lo mismo que ha pasado en, en la Masters, que hay distintas regiones eh, emergiendo, por así decirlo, y dando show. En este caso también con distintos equipos, ¿no? Al final, una hegemonía de, de dos equipos, en este caso, tanto G2 un poquito por encima de Guild, pues está muy bien. Vamos a ver muchísimo show el día de mañana, pero ojalá. Que, que ganen también la, las chavalas de, de Gil. De momento que estaremos a expensas a ello. Mañana mejor de cinco. Sí, así que muy atentos. Además, a ello. tendremos Tricasteo, tendremos por aquí a Tainim, tendremos a Blaze, tendremos a Uri y estaré yo para ofreceros la mejor de bueno lo, lo mejor que podamos de y hacer <laughs> no sé, para hacerlo increíble. Vamos, vamos, a reventarlo, da igual. Eh, eso Obvio, obvio. Que, que eso, que lo pasaremos bien y que al final tenemos que descubrir cuál será la ganadora del Game Changers Nosotros, bueno, Leis, muchas gracias por acompañarme en esta serie, pero nosotros que ya ah, nos mía. podemos ir despidiendo, ¿qué hora es? Ya son las 9 y 49, hora de cenar. Nos vamos a casa. Ah, a cenar. Nos vamos a cenar. Chao, chao, gente. Venga, chao, chao, hasta mañana. Hasta luego. Aquí.